Muy buenas a todos, chavales, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os presento 20 chistes malos, parte 17. Este episodio ha tardado en llegar porque el último que subí recibió menos apoyo de lo normal. Y digo, bueno, pues si está gustando menos con el trabajo que me lleva a sacar esta serie, digo, pues voy a tardar un poquito más en subirla. Así que depende de vosotros que eso cambie. Y nada, chicos, os quería anunciar que me he creado un nuevo canal para todo tipo de contenido excepto tops. Es decir, por ejemplo, gameplays de Fortnite, ¿vale? De enfados míos en los que me turbio mucho, que tendréis el vídeo en la descripción con el canal. Y bueno, si os queréis suscribir, pues subiré un poquito de todo, de variedad. Y antes de que lo diga nadie, eso no quita que vaya a dejar este canal, ¿vale? A mí me encanta subir tops y de vez en cuando subiré en el otro, una vez a la semana o cuando me apetezca. Dicho esto, dentro vídeo. Si 4 de cada 5 personas sufre diarrea, ¿significa que una la disfruta? Sufre, disfruta. ¿Veis? Eso es mi cabeza ahora mismo. Este vídeo promete, ¿eh? Empezamos fuerte como todos los episodios. Madre mía. Un hombre estaba viendo la tele. Al rato se aburría y la encendió. Pero, ¿qué dices, tío? Soy un troll. Tú lo que eres es gilipollas. Vayan con cuidado. Y cuidado tuvo muchos amigos. Hola. 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 Hello, ¿qué tal? ¡Cuidado! ¿Qué cosa se cae y nadie se ríe? El internet. Bueno, igual cuando se te cae a ti no, pero cuando se le cae a tu hermano y pierde la partida... un poquito de gracia sí que hace, porque somos un poquito traviesos. Esto es el Team Traviesos, ¿vale? Ya lo sabéis. Buenas, ¿tienes libros para el cansancio? No, están agotados. Santiago, no tiene gracia, ¿eh? No tiene gracia, ¿eh? Mi pulmón está a punto de explotar, ¿eh? Santiago Barrera, tío, déjame pasar, por favor. Déjame pasar a la tranquilidad. Madre mía, casi es peor mi chiste que el suyo. Hijo, ¿cómo te fueron los exámenes? Como el Polo Norte, papá, todo bajo cero. Se mira, pero no sé tocar, tocar. Se mira, no sé tocar, toca. Papá, tengo frío. Pues vete a la esquina. ¿Por qué a la esquina? Porque está a 90 grados. Gilip. El chiste del año 2019. Gran chistaco. Tengo algo que decirte, pero me da mucha vergüenza. A mí me pasa igual. Digámoslo a la de tres. Una, dos, tres. Te amo, tienes un moco. Tranquilo, hermano, me lo voy a tomar bien. No te preocupes, un soldado caído más es lo normal en este mundo. Le dice un coronel a su capitán: capitán, hemos perdido la batalla. Pues búsquenla. Un chino, un japonés, un alemán y un español. El chino: yo tengo una playa. El japonés: yo tengo una toalla que cubre toda tu playa. El alemán: yo tengo una valla que cubre toda tu playa y tu toalla. El español: pues mirad, yo tengo un perro que salta a tu valla, se caga en tu playa y se limpia con tu toalla. Chicos, antes de seguir con el vídeo, suscríbete al canal si quieres ver la siguiente parte ahora mismo. Suscríbete, tardas nada, y así sabes cuando subo la siguiente parte de esta serie. Y además deja un comentario con tu chiste malo para salir en el próximo episodio. Papá, ¿error lleva H? Sí, gracias papá, de nada Héctor. Capitán, ¿qué? Objetivo a las 6 en punto. Merendar. Dice el padre: hijo, si en el examen de mañana lo suspendes, te olvidas de quién soy. Al día siguiente: hijo, ¿cómo te fue el examen? ¿Y tú quién eres? Hola, me llamo Manolo, pero mi madre me llama Manolito. Yo me llamo Paco y mi madre me llama Pacomé. Se la ha sacado este, ¿eh? Pa' comer, ¿eh? Y cuando tu madre te llama para comer, ya te digo yo que llegues pronto, porque si no... Portazo para ti. ¿Qué sucede si pones una escalera en medio del mar? Sube la marea. Tú subes como la marea. ¿Qué hace Drácula en un tractor? Sembrar el pánico. Y hace ¡pum! Digo, ya está aquí la guerra. Hola, ¿cómo te llamas? Conejito, ¿y tú? ¡Tigrito! ¡Ah, no me grites! Me hace gracia que hayas puesto tú el facepalm, porque si no, lo iba a poner yo. ¡Qué narices! Ponlo. Un niño que va al hospital con el culito sangrando y grita al médico: ¡rápido, a la sala de curas! Y el niño le dice: ¡no, a la de curas no! Es un poquito turbio este chiste, ¿no? Pero había que meter uno turbio, ¿no? De 20 uno tenía que ser un poco más turbio. Buenas, le llamamos por una encuesta. ¿Su nombre? Adán. ¿El de su mujer? Eva. Increíble, ¿la serpiente vive aquí también? Sí, un momento. ¡Suegra! ¡La buscan!
Si quieres un 1 versus 1, ven a por mí con la cara destapada. Pepito, ¿cuánto es 4 por 5? 20, profe. Bien, ¿y 5 por 4? No lo sé, profe, usted solo mandó la tabla del 4. Pero es lo mismo, Pepito. No, no es lo mismo, profe. Si usted come pollo, ¿qué caga? Pues claro que mierda, Pepito. Pues como una mierda a ver si caga pollo. Pues nada, chicos, si os ha molado el vídeo, quiero que dejéis un buen like para que haya un episodio lo antes posible. Esta serie lleva mucho trabajo de edición y de recopilación, así que espero que lo entendáis. Ya sabéis, tenéis el nuevo canal abajo en la descripción por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Por probar no perdéis nada, igual incluso os hago gracia, fíjate. No te olvides de dejar tu chiste malo en los comentarios, que si es bueno no tengas dudas que saldrá en el próximo episodio y si no en el siguiente. Y nada, suscríbete al canal y activa la campanita que habrá muchos episodios de esta serie y de las demás que sé que te molan. Un saludo y nos vemos la próxima. Hasta luego.